Oh. Welcome to Jurassic Park. You better need a bigger boat. That's I hate these guys. Steven Spielberg nació en Ohio el 18 de diciembre de 1946. No me voy a detener mucho en su biografía porque no es el objetivo del video, solo voy a destacar aspectos importantes que van a definir su filmografía. Spielberg se crió en un barrio de clase media donde nunca pasaba nada. Su padre fue veterano de la Segunda Guerra Mundial y estaba todo el día trabajando, y su madre, hija de sobrevivientes del Holocausto. Steven era el único niño judío del barrio y por eso la pasaba como la mierda y nunca se sentía parte de nada. Estaba necesitado de amor, sobre todo de su padre, y la cosa empeoró cuando sus padres se divorciaron y eso le destrozó el corazón, y encima se peleó mal con el viejo y estuvo años sin perdonarlo, pero gracias a él, a su padre que compró una cámara, Spielberg pudo embarcarse en lo que empezó siendo su hobby y terminó siendo su gran pasión. En este humilde video voy a intentar descubrir cuál es su mejor película. No me voy a basar en la opinión personal, sino en la opinión de críticos, espectadores comunes, páginas de cine, premiaciones, taquillas y legado. La idea es descifrar matemáticamente cuál es la mejor película de Spielberg, centrándome solo en las que dirigió, no en las que produjo. Dicho esto, para hacer este video me volví a ver todas las películas de Spielberg, así que mínimo metele un me gusta al video y mínimo pegar una suscribida al canal, mínimo. Ahora sí, empiezo con su filmografía. La película la filmó a los 16 años y se llamó Firelight, y abordaba la temática extraterrestres. Como en ese momento nadie, pero nadie sospechaba que Spielberg iba a ser quien era, la cinta original se perdió y chau Firelight. Solo quedan estas imágenes para que las comparemos con lo que hizo en el 77 con Encuentro Cercano al Tercer Tipo, y en el 82 con ET, y en el 2005 con La Guerra de los Mundos. Pero para eso falta mucho. Así que como la película no se puede ver, Firelight no compite por ser la mejor película, pero la que viene sí. Duel trata de un tipito que va muy tranquilo en su auto cuando de repente un camionero empieza a hincharle las pelotas. Creo que esta es la piedra fundamental del cine de Spielberg porque plantea una de sus grandes temáticas, el hombre contra la bestia. Algo que vamos a volver a ver en Tiburón, en Jurassic Park o en La Guerra de los Mundos. Pero lo más destacable es que acá demuestra que no importa que tengas poco presupuesto, lo importante es saber ubicar la cámara para sugerir antes que mostrar. Pero esto se termina de ver en su siguiente película, Tiburón. Bueno, en realidad antes de Tiburón dirigió otras tres películas que no están ni en pedo entre las mejores, pero sirvieron para que Spielberg se diera a conocer a los estudios. Ahora sí, Tiburón. You're gonna need a bigger boat. Tiburón marcó un antes y un después en la vida de Spielberg, porque gracias a lo accidentado que fue el rodaje, a lo barato que se veía el tiburón y a lo seguido que se rompía, Spielberg tuvo que apelar a su imaginación o a su técnica para no mostrar al tiburón sino sugerirlo. Con subjetivas, con la aleta, con estos barriles amarillos enganchados en el cuerpo y con el soundtrack de un señor del cual voy a hablar más adelante, Spielberg logró que el tiburón genere peligro durante toda la película, apareciendo unos minutos nada más. El estereotipo de este recurso de Spielberg es el vaso de Jurassic Park. Pero otro ejemplo, menos mencionado, es el de esta escena del soldado Ryan donde hay una batalla, pero nosotros solo vemos lo que ve el personaje de Upa, que es casi nada, y esto es lo que más tensión genera. Cuando la batalla termina, el personaje se acerca al lugar y cuando se disipa el polvo, vemos el resultado, un personaje muerto. Todo es cuestión del ángulo con el que se miren las cosas. Hay una escena de Mi Amigo el Gigante que me gusta mucho, donde el gigante se va escondiendo usando las perspectivas. Spielberg fue demostrando a lo largo de su carrera que nadie maneja la cámara como él, más allá de usar planos larguísimos para mostrar el entorno, o recortes para señalar lo importante del plano, o el uso de los espejos, o el reflejo para superponer imágenes, o la obsesión por las formas, o la importancia que le da a las sombras o los planos detalle. Spielberg sabe dónde poner la cámara para que veas lo que no está. Tiburón es una obvia competidora para ser la mejor película, porque además está en la lista personal de películas favoritas de Tarantino, así que se gana el primer punto en la carrera por encontrar su mejor película. Con Tiburón, Spielberg se ganó el derecho de hacer lo que quisiera y usar las películas para contar sus grandes conflictos personales.
En 1977 recauchutó la idea de su primera película y filmó Encuentro cercano del tercer tipo. Y si bien la película trata de extraterrestres, Spielberg enfoca la historia en Richard Dreyfuss, quien podría ser su primer actor fetiche. Richard se obsesiona con el asunto de los extraterrestres y eso hace que se aleje de su familia, sobre todo de su propio hijo. Durante todas sus películas vamos a ver al padre de Spielberg desde su punto de vista. Vamos a ver muchos padres similares y obviamente padres divorciados. El vínculo padre-hijo es la obsesión de Spielberg y se ve hasta en Lincoln, donde no nos muestran el asesinato del presidente, sino la reacción de su hijo. The president has been shot. Pero no hay película que retrate más el punto de vista de un chico que uno de sus más grandes éxitos, E.T. E.T. Y me refiero al punto de vista tanto narrativo como técnico, porque la cámara casi siempre va a estar a la altura de los ojos de los pibes e incluso al principio, muchos de los adultos se van a ver de la cintura para abajo. Y en cuanto a lo narrativo, bueno, es claro, un extraterrestre en manos de unos nenes, lo que para los adultos es un objeto de estudio, para los nenes es como un juguete que se termina convirtiendo en un miembro de la familia. Este recurso lo va a volver a usar, por ejemplo, en El Imperio del Sol, donde vamos a ver lo que es ser un prisionero de guerra, pero desde el punto de vista de un pequeñísimo Christian Bale. Incluso en The Post, película del 2012, etapa donde esto se fue perdiendo, hay una escena donde los periodistas están reunidos ordenando unos papeles importantísimos, pero lo que más me llamó la atención es esta nena que al principio de la escena aparece en la puerta vendiendo limonada a 25 centavos. Después la vemos entrar a la reunión a vender limonadas a los redactores, después vamos a ver que aumentó el precio a 50 centavos y después la vemos llena de plata. En fin, este no solo tiene técnica, sino que también tiene magia. Creo que este plano es el plano más icónico de la historia del cine, por eso considero que es el mejor plano de toda su filmografía. Tan icónico que lo conoce hasta mi papá, que nunca ve películas y la última vez que fue al cine fue a ver Camila en el año 84. ¿Vos conocés alguna película de Spielberg? La primera que se me ocurre es que anda en la bicicleta, así en el aire. Este. El extraterrestre, dice el E.T. E.T. fue un éxito de taquilla y de crítica y hoy en día es su mejor película valorada en Rotten Tomatoes, así que se gana el segundo punto en la carrera por encontrar su mejor película. Pero me salté una, me salté otra muy importante. Antes de E.T., Steven Spielberg estaba medio deprimido por el fracaso de 1941, una comedia sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces en ese momento mandó toda la mierda y dijo, no hago nunca más una película. Pero su amigo George Lucas lo agarró y le dijo, che Esteban, ¿y si hacemos una película tipo James Bond, pero en vez de un espía que sea un arqueólogo re canchero y con una sonrisa irresistible? Así, en 1981 se estrenó la película de aventuras definitiva. Una película que antepone lo épico ante lo lógico. Aunque genere muchas preguntas sin respuesta, acá lo importante es la aventura. Hay que entender que la saga de Indiana Jones es una parodia y hay un elemento que deja esto en evidencia: el sombrero. Pase lo que pase, Indy nunca va a perder el sombrero y si se le sale de alguna u otra forma lo va a recuperar, aunque sea por arte de magia. La 3 es la que menos me gusta de la trilogía, pero le agrega este componente de papá obsesionado con el trabajo que no le da mucha bola a su hijo. Hugh Jr. Don't call me that, please. This is an obsession, Dad. We didn't talk. We never talked. Meter al papá de Indiana Jones fue algo que pidió exclusivamente Spielberg, porque si bien en lo argumental trata de Indiana Jones queriendo encontrar el Santo Grial, en el fondo lo que busca es el reconocimiento de su padre. Indiana. La revista Rolling Stone hizo una encuesta entre críticos y espectadores y la ganadora fue la primera Indiana Jones. La revista Empire hizo lo propio y el resultado fue exactamente el mismo, así que Indiana Jones se lleva 2 puntos. Y obviamente fue un éxito de taquilla. Ya para esta altura Spielberg era una gallina de los huevos de oro y además con su productor Amblin produjo otros exitazos como Gremlin, los Goonies, Quien engañó a Roger Rabbit y la trilogía de Volver al Futuro. Pero así como le pasaba en su infancia, Spielberg no se sentía parte de la industria y eso por culpa de los críticos que todavía no lo valoraban. Imagínate hacer Tiburón, Indiana Jones y E.T. y que los críticos digan que sos un director que solo sirve para entretener. Thank you to the critics. A Spielberg no le cabía nada eso. Él se sentía fuera y quería el prestigio. Ya había demostrado ser comercial, ahora quería ser prestigioso. Y el prestigio en Hollywood tiene un nombre.
Spielberg quería un Oscar más que E.T. volver a su casa. Entonces entró a Warner y dijo: denme el guión más sentimentaloide que tenga. Y así le dieron El color púrpura, una película que tiene racismo, machismo, violencia doméstica y se gente gritando, gente llorando. Todas temáticas que a la gente de la academia le encanta. Y les encanta tanto que le dieron 11 nominaciones. Pero no les encantó del todo porque de las 11 nominaciones no ganó ninguna. Fue una ninguneada histórica para los Oscars. Y a pesar de que fue un éxito de taquilla, algunos críticos la tildaron de sentimentaloide y de ahora se quiere hacer en serio. El gran aporte de esta película es presentarle al mundo a Whoopi Goldberg, que acá la rompe y se convierte en la mejor actriz femenina de la filmografía de Spielberg. Si bien Spielberg quiso cumplir con las temáticas de la academia, también deslizó las suyas propias, entre ellas la pérdida de la inocencia. Cuando los personajes de Spielberg son chicos, siempre está esa escena clave del paso de la niñez a la madurez. Y donde más claro se ve esto es en su siguiente película, El Imperio del Sol. Where's my mother and father? Do you know it? Christian Bale pasa de ser un pendejito cheto a un prisionero de guerra que se tiene que valer por sí solo. Hay una escena donde esta pérdida de la inocencia queda clara cuando el nene se empieza a excitar por primera vez con una mina al mismo tiempo que hay un bombardeo. En El color púrpura pasa esto cuando Sally se besa con el personaje de Zuck Avery. En E.T. cuando Elliot se pone en pedo y se chapa a la compañera, y sacando lo sexual de lado, en Atrápame si puedes cuando DiCaprio se entera del divorcio de sus padres y empieza su carrera delictiva, y en Rescatando al soldado Ryan cuando el soldado más pacifista mata por primera y única vez en la película. Con El Imperio del Sol y con El color púrpura, Spielberg no logró el prestigio que esperaba, pero fueron escalones para hacer una de sus más grandes obras y conseguir la tan preciada estatuilla. Como ya le dije antes, Spielberg era el único niño judío del barrio y por eso le hacían mucho bullying. Además, su familia era ortodoxa. Entonces él renegó y hasta negó sus orígenes judíos. Esa sensación horrible de negar tus raíces lo llevó a filmar su película más personal y descartando todo lo que había aprendido antes: el efectismo, los grandes equipos, el sentimentalismo, lo espectacular, el color y el humor. Sus otros dos grandes proyectos dramáticos, a pesar de ser dramas, tenían muchos momentos cómicos o momentos distendidos y hasta momentos musicales. La lista de Schindler es la solemnidad pura y la crudeza misma del holocausto, pero también es el punto de inflexión en su carrera, porque además de mostrar cómo maduró como director, también consiguió lo que tanto buscaba. The Oscar goes to, this is a big surprise, Steven Spielberg for Schindler's List. Schindler's List. Steven Spielberg, Gerald Mullen and Branko Lustwick producen. La lista de Schindler es una candidata a ser su mejor película. Es la más valorada en IMDb, así que este es un punto para Schindler. Es su película más valorada en American Film Institute, así que otro punto más. También la más valorada en Metacritic y también la más valorada en Letterboxd. Además, es su película más premiada, con 7 Oscars, 7 BAFTA y 3 Globos de Oro. Ahí tenés otro punto. Y creo que lo que hace Liam Neeson es maravilloso. Para mí, la mejor actuación masculina de la filmografía de Spielberg. It's been two people. This is gold. Steven Spielberg estaba realizado, era un director serio y uno se preguntaba: ¿después de esto volverá al cine comercial? Y la respuesta es sí, por Dios que sí, porque ese mismo año filmó una de las películas más espectaculares de la historia del cine. Hay que volver un poco para atrás. Después del Imperio del Sol, metió dos taquillazos que fueron las secuelas de Indiana Jones y también hizo Always, una comedia romántica que fue un fracaso. Tan fracaso como Hook. Parecía que Spielberg estaba perdiendo el toque en cuanto a las comedias de aventura para fortalecerse en los dramas, pero, ahora sí. Spielberg un día dijo: quiero hacer una película con dinosaurios. No se puede, le dijo su asistente. La tecnología no existe. Si no existe, la inventamos, dijo Spielberg. Y así estrenó Jurassic Park. Antes de seguir, quiero decir que creo que el 50% del éxito de Spielberg se lo debe a este señor pelado que se llama John Williams. Él hizo la música de casi todas las películas. Sin John Williams, la escena de E.T. y la luna no sería tan mágica. Sin John Williams, el tiburón no daría tanto miedo. Sin John Williams, las escenas de Indiana Jones no serían tan épicas. Sin John Williams, el impacto de ver a los dinosaurios por primera vez no sería tan maravilloso. El
soundtrack de Jurassic Park es definitivamente el mejor de toda la filmografía de Spielberg. Técnicamente Jurassic Park marcó un antes y un después en la historia del cine de ciencia ficción, pero sin Spielberg no sé si hubiese sido posible. Todo lo que aplicó en Tiburón de no mostrar al bicho para dar la sensación de que siempre estuvo ahí, lo volvió a aplicar acá. Si uno se pone con un cronómetro a calcular cuántos minutos aparecen los dinosaurios, serían muy pocos, pero los dinosaurios siempre están ahí. Jurassic Park fue su mayor éxito de taquilla con $1,000 millones, y eso equivale a un punto. Además tiene un legado impresionante porque, más allá de todo el merchandising que hay atrás, sentó las bases para un nuevo cine de ciencia ficción. Y por todo esto se lleva otro punto. Además es mi película favorita de Spielberg y eso también equivale a un punto porque es mi video. Lamentablemente a este le siguieron dos secuelas espantosas, la 2 solamente dirigida por Spielberg y una franquicia olvidable. Con esta experiencia Spielberg empieza a enfocarse en la ciencia ficción y en cómo el hombre, en un intento de hacer del mundo un lugar mejor, lo termina arruinando. Esto se va a repetir en Minority Report, donde una tecnología permite ver a la policía crímenes antes de que ocurran, hasta que se dan cuenta que a veces tenía sus fallos y encarcelaban gente inocente. Y también se ve en Inteligencia Artificial, donde niños robots son fabricados para reemplazar hijos reales, pero termina siendo todo super creepy. Y esta temática culmina casi 20 años después con Ready Player One, la virtualidad metiéndose a fondo en nuestra vida cotidiana. Pero me adelanté muchos años, así que vuelvo para atrás. Spielberg con Jurassic Park avanza su nueva etapa, donde Spielberg ya es Spielberg. Fortune and glory. Consagrado en todos los aspectos del cine, Spielberg podría no haber hecho nunca más nada y hubiese estado bien, pero no, porque en 1997, antes de su etapa ciencia ficción, hizo una de las películas bélicas más impresionantes de la historia del cine. James Francis Ryan? Yes, sir. How'd you guess that? ¿Se acuerdan que en la primera etapa les hablé de lo increíble que es Spielberg para manejar la cámara? Bueno, esta película es su tesis sobre eso, específicamente la primera escena. Todo el despliegue técnico que tiene el desembarco hace que el espectador esté en el campo de batalla. Elegir no mostrar a las personas que disparan, sino solamente las balas que salen de la nada, te da una sensación de muerte constante. Y los llantos, y los gritos, y el tipo este buscando el brazo. Y el sonido también es fundamental, el sonido y los silencios. Definitivamente la primera escena del soldado Ryan es la mejor escena de la filmografía de Spielberg. Por Rescatando al Soldado Ryan, Spielberg vuelve a ganar el Oscar a Mejor Director, así que considero que esto equivale un punto en la carrera por encontrar la mejor película. Con todas estas películas en su filmografía, Spielberg se convierte en un ícono del cine moderno. Nadie podía dudar que el tipo era un cineasta impresionante que sabe qué contar y cómo hacerlo. Ya en esta etapa, en la cuarta, se embarcó en proyectos más chicos. Chicos, según los parámetros de Spielberg, ¿no? Como Atrápame si puedes o La Terminal. No more Krakosia. Y también se mete en el subgénero de dramas históricos basados en hechos reales. Y vuelve a algo más infantil o apto para todo público. Películas que rememoran otra etapa de Spielberg, pero ya no es lo mismo. Y esas fueron todas, pero todas las películas de Spielberg. Y habiendo repasado toda la filmografía, es momento de responder la gran pregunta. ¿Cuál es su mejor película? Las preseleccionadas son estas. Pero hay más puntos, porque en una encuesta que hice en mi Instagram y en mi Twitter, donde votaron más de 500.000 personas, la ganadora fue, en ambas, Jurassic Park. Así que también se merece su punto por la elección del público a lo largo del tiempo. Pero hay más puntos. Le pregunté a varias personas relacionadas al mundo del cine cuál es la mejor película de Spielberg y estas fueron sus respuestas. ¿Cuál es la mejor película de Spielberg? A ver, mini feo, díselo, díselo. Sin lugar a dudas, para mí es... Para mí la mejor película de Spielberg es Atrápame si puedes. La Terminal. Es Indiana Jones y La Última Cruzada. Con personajes increíbles, es una película profunda, entretenida. Un dramón entre un padre y un hijo adentro de una de las aventuras más divertidas de la historia del cine. Se enfoca casi 100% en un personaje solo y resalta mucho lo buen actor que es Tom Hanks. Y con la moralina justa, no demasiada como a veces pasa con nuestro tío Esteban. Siempre pensé que sus mejores películas eran E.T., Indiana Jones la primera y Tiburón. 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 Pues Tiburón. Es Tiburón. Tiburón.
no la tengo, pero es claramente Tiburón. Es un peliculón de terror de los años 70. Un inicio a los blockbusters en la industria del cine. Es un clásico, es de culto. Incluso vista al día de hoy, sigue siendo súper terrorífico. Sirvió de inspiración para las otras millones de películas que vinieron, porque marca su estilo como director. Por su portada polaca. Aguante Tiburón. Pero creo que Jurassic Park condensa lo mejor de las tres. La mejor película de Spielberg es Jurassic Park. Es Jurassic Park. El suspenso de Tiburón llevó el uso de los animatrónicos a un nivel más alto. La fantasía de T. No hay película que haya marcado más mi infancia que esta. Y la aventura de Indiana Jones. Gracias a esta técnica, la película no ha envejecido a pesar de los años. Así que Jurassic Park. Yo quería ser paleontólogo de niño. Sin lugar a dudas, el punto es para Tiburón. Realizados todos los cálculos matemáticos, llego a determinar que la lista de Schindler es la mejor película de Spielberg. ¡Felicitaciones! Spielberg quiso conquistar tanto al público como a la crítica, y creo que estas dos películas son la demostración perfecta de que pudo meterse en el bolsillo a ambos grupos. De una u otra forma, lo único certero acá es que Steven Spielberg es y será uno de los directores más grandes de la historia, y no hay una sola persona en el mundo que no lo conozca. Bueno, sí, hay una. Mi tía Marta. ¿Vos, Marta, conocés alguna película de Spielberg? ¿De qué? ¿Pero quién es? Un director de cine, la conocés. No, madre, menos con ese nombre. Si me decís el gordo por ser, te puedo decir, pero... Gracias por llegar hasta acá, sé que fue un video largo, pero no se puede hacer más corto. Si te gustó este video y querés que siga, déjame en los comentarios sobre qué otro director tendría que ser. Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.